I'm gonna set my headset. Where's all the Spanish guys? And we need your camera. Turn on your camera. Yeah, 1 minute. Haribol, Gurudev. Haribol, Hare Krishna. When is Govindan to the parents' day? It's after tomorrow here. On the 3rd, I think. Okay, Lilavati is there. Okay, shall we start? Yes, just 1 minute. I'm connecting my headset. And you have to turn your camera on. Hello? Can you hear me? Haribol? Who? Me? Can you hear me? Can anyone? Is that how I pronounce Maharaji? Yes, we hear you. Yes, yes. Who? Me? Anyone? Okay. Hey, what's her name? Shyamalata, I need headphones. Okay, can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Can anyone say yes, please? Well, okay, do this. Yes, anything? Yes, yes. 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 We do. Yeah, thank you, thank you. Oh, you look terrible. Myself. It's terrible for you, but you're normal. Yes. Up your eyes. Okay, ready? Bro, if you're ready, do that. 1 minute. Okay. Gurudev Gaura Chandraya Radhikaya Tadale. Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namah. Sri Krishna Chaitanya Paramitya Ananda Sri Advaita Gadadha Shiva Sadi Gaura Bhaktadi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. So first of all, I offer pranams to our Gurudev and Vishnupad Yudhani Swami Sadhakti Vedanta. Narayan Goswami Maharaj, Ashish Guru Sri Gaur Govinda Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj, all devotees, gracias para venir. Entonces, antes que nada, quiero ofrecer reverencias a mi venerado maestro espiritual, Om Vishnu Padme Tilapur. Translation in two languages. Okay. Sorry? Okay. Parece que Maharaj no me escucha a mí. I will do it. Okay, entonces, Panam. Here everything is very nice. We've had very good last 2 weeks. Aquí todo está muy lindo. Hemos tenido unas dos semanas maravillosas. We had two Ekadasis. Hemos tenido dos Ekadasis. We had Rupa Goswami's disappearance. Celebramos la desaparición de Srila Rupa Goswami. Krishna's appearance. La aparición de Sri Krishna, Balaram. Muchísimos festivales estas semanas. In a few days is Radhastami. Y en un poco días es Radhastami. So someone asked to Govinda Maharaj, how we can make advancement? Sorry? How can we make advancement? ¿Cómo podemos hacer avance espiritual? Nos plantea Srila Gaura Govinda Maharaj. Just follow these appearance and disappearance festivals of Bhagavan and the Vaishnavas. Siguiendo honrando la aparición, los días de aparición y desaparición de Bhagavan y de los Vaishnavas. It's like even in material life, if we miss the birthday of our mother or father or brother or sister, this is very bad, no? Incluso en la vida material vemos que si nos olvidamos del cumpleaños de nuestra madre, nuestro padre o nuestros seres queridos, puede ser un gran problema. Esto es algo que nunca debemos olvidar.
es una de las 64 ramas de la devoción. And to celebrate these special days. Maras, I hear you. Very low quality. I cannot hear you. I hardly understand you. Can you hear? One should not yes. be a miser. Uno no debe ser un miserable. Uno no debe escatimar. We have to spend our energy. En estos días de festival debemos ocupar nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro dinero. But by this, no one loses. Y así, al hacer esto, nadie tiene ninguna pérdida. Krishna se encarga. So day after tomorrow is appearance day of Gaur Govinda Goswami Maharaj. Así, pasado mañana celebraremos el día de la desaparición de Gaur Govinda Maharaj, justo entre Radhastami y Janmastami. But one day more la aparición. So, the character of Vaishnava is like tonic, like nectar. Sí, el temperamento, la forma de ser de los Vaishnavas es como un néctar tónico. En la medicina ayurvédica rahasya. Hay un tipo de medicamento que se le llama rahasya. If you drink that, it destroys medicine and gives strength to the body. Este da toda fuerza, tonifica el cuerpo. Así, Hari Guru y Vaishnava son Rahasya. Who crosses the ocean of birth and death? That person who speaks and hears about the Vaishnavas. ¿Quién es capaz de cruzar el océano de nacimiento y muerte? Únicamente aquella persona que escucha. Just by hearing the glories of Vaishnava, one easily crosses the ocean of birth and death. Por escuchar la gloria de los Vaishnavas, fácilmente uno puede cruzar el océano de nacimiento y muerte. Because many activities of Bhagavan, we cannot follow that. Porque muchas de las actividades de Bhagavan son imposibles de seguir, de hacer. Like Krishna stealing, Krishna lying, Krishna doing rasa-lila, this activity is not for us to follow. Así como Krishna roba, miente, Krishna danza en la rasa lila. Esas no son actividades que nosotros deberíamos de hacer. Las actividades de los Vaishnavas, su misericordia, eso es lo que nosotros debemos seguir. Y debemos seguir de acuerdo a nuestra capacidad. And we should not imitate. Y no debemos imitar. Gauri Maharaj would sleep 2 hours a day. Srila Gaur Govinda Maharaj solía dormir únicamente 2 horas al día. If we sleep 2 hours a day, we would die. Pero si nosotros hacemos lo mismo, nos morimos en poco tiempo. By doing this, at least we can make some attempt to minimize our sleeping. I should sleep less. Pero aún así podemos hacer un esfuerzo para controlar y minimizar nuestro this gives so much strength in our sudden budget. Y así la personalidad de los Vaishnavas nos infunde una gran fuerza en nuestro sadhana. La perfección de los ojos es poder contemplar a un Vaishnava así. Jiva phalam tatusha kirtanam, the perfection of the tongue is to glorify such a Vaishnava. Así como la perfección de la lengua es glorificar a tal Vaishnava. Maybe we have not seen, but we can see by hearing. Tal vez no hayamos tenido la oportunidad de ver, pero podemos ver a partir de la audiencia, de la audición. Escuchar es como ver. We are not the seer. Nosotros no somos el visor. Material eyes may deceive us. Los ojos materiales nos pueden engañar. Pero los ojos. With whom? One time?
some argument was there. Then Gurudev said, I know your guru better than you. Una vez hubo una discusión entre mi Gurudev y algunos discípulos de Sila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, y mi Gurudev les dijo, yo conozco a su Gurudev mejor que ustedes, y les dijo, yo, ¿cómo? Si usted nunca lo vio ni lo conoció. Y él dijo, yo lo conozco porque yo escuché de mi Gurudev, por eso lo conozco mejor que ustedes. So the God brothers went and complained to Param Gurudev. Braj Bandhu. Y su nombre era Braj Bandhu. Braj Bandhu is name of Krishna. Braj Bandhu es un nombre de Krishna. Oh, your cat always comes and I speak Katai. You should get rid of him. Yes, you know, she always likes to come and comes down and sit after a while. Braj Bandhu is the name of Krishna. Krishna is the friend of Braj. Braj Bandhu es un nombre de Krishna. ¿Qué quiere decir el amigo de Braj? El amigo de los Vaishnavas. In Bhagavad Gita, Krishna says, he does a little bit of bhajan, they take birth in wealthy family. En el Bhagavad Gita, Krishna dice, quien hace un poquito de bhajan, nace en su siguiente nacimiento. They take birth in family of transcendentalists. Una familia de gente rica. Luego, al que hace un poquito de vayan, puede nacer en una familia de trascendentalistas. So first birth is a little dangerous. Entonces, el primer nacimiento es un poco peligroso. Because born as the son of a rich man means enjoyment will be there, no? Chance of deviation is there. Porque si alguien es hijo de una persona rica, entonces va a haber disfrute y oportunidades de desviación. In family of devotees, deviation will not be there. Maybe there, pero but there will be. En una familia de devotos, no va a haber desviación. Tal vez, pero actually, difícil. Gaurimaj had one disciple. De hecho, Srila Gaurimaj Maharaj tenía un discípulo. What's his name? 2-3 months ago, he left the body. Hace un par de meses abandonó su cuerpo. Gaurimaj said last life he was. Gaurimaj said he was my father. Okay, no. Había abandonado su cuerpo, y si lo recuerdo, no me lo dijo. En su vida anterior él era mi padre. So we should not think all devotees come direct from Golok Vrindavan. Entonces no debemos pensar que siempre los devotos vienen directo de Golok Vrindavan. Gaurimaj said mostly the gurus in this world they are southern cities. Si el Guru nada más dice la misericordia del Guru en este mundo son de los Southern Siddhas. Because Nitya Siddha does not understand the suffering of the jivas in this world. Porque el Nitya Siddha no comprende el sufrimiento de las almas en este mundo. But Southern Siddha understands. Mientras que el Southern Siddha comprende. Actually, Madhurya Kadambini, Vishwanath Chakravarti Thakur says same thing. De hecho, esto lo menciona Srila Vishwanath Chakravarti Thakur en el Madhurya Kadambini. Their mood is Nitya Siddha. Su bhava es Nitya Siddha, su sentimiento. When one reaches perfection, there's no difference between this Siddha or that Siddha. Entonces, cuando alguien alcanza este nivel de perfección, no hay diferencia entre este o aquel Siddha. In this life, they reach that platform. Incluso en esta vida, si alcanzan esa plataforma. Still, not every devotee comes directly from Golok Vrindavan.
Vishwanath Chakritaka says, if you have a bad dream and you wake up, you can remember that bad dream, even though it doesn't affect you. Y la Vishwanath Chakritaka dice, cuando uno tiene una pesadilla, uno se despierta y aún recuerda esa pesadilla, aunque no le afecte. Igualmente alguien que alcanza la liberación. Maya no le afecta. It's some remembrance of that suffering they can have that gives that inspires them to give mercy. Pero un recuerdo de ese sufrimiento tienen que les inspira otorgar misericordia. Bhavan Goswami Maharaj said, we cannot judge who is Nityasiddha or Sadhan Siddha because we are not that level. Bhavan Goswami Maharaj solía decir, no podemos decir quién es Nityasiddha o Sadhan Siddha, no tenemos ese nivel. If you come from Goloka Vrindavan yourself, how you know who comes from Goloka Vrindavan? No? A no ser que uno mismo venga de Goloka Vrindavan, ¿cómo vamos a saber quién viene de Goloka Vrindavan directamente? No podríamos verlo. Anyway, main thing, Siddha means Siddha, perfect means perfect. Pero Siddha quiere decir perfecto. Perfecto quiere decir perfecto. Él nació en una familia muy buena de Vaishnava. En la línea de Sila Narottam Thakur. That means most the line of Nityananda. Eso implica la línea de Nityananda. Narottam Thakur is considered a Shakti Vesh avatar of Nityananda. Narottam Thakur es considerado el Shakti Vesh avatar de Nityananda. So Guru Maharaj grew up learning all these bhajans of Narottam Thakur. Y así Srila Guru Govinda Maharaj creció aprendiendo y cantando estos bhajans de Narottam Dasta. Todos estos bhajans de Narottam Das Thakur. So he had that good fortune. Así él tuvo esta gran fortuna. Near his village was one deity of Gopal. Y en su aldea muy cerca había una deidad de Gopal. The Bhagavan said, whole life he never ate anything which was not offered to Gopal. Srila Gauranga Maharaj nos contaba que él nunca en su vida probó algo que no fuera ofrecido a Gopal. Después también llegó a la deidad del Radharani. So what ras Gauranga Maharaj is in, he never said anything. ¿Cuál es el ras en el que Srila Gauranga Maharaj estaba? Nunca mencionó. So we cannot no sabemos nada de eso. Así que no podemos especular. But definitely he had some feelings for Radharani also. Pero también expresaba sus sentimientos por Radharani. Like, one devotee had a dream. He dreamt Krishna was running away from the temple in Bhubaneswar. Como un devoto tuvo un sueño en el que Krishna estaba escapándose del templo en Bhubaneswar. So Prabhupada ordered that Guru Maharaj establish Krishna Balaram. Sí, la Prabhupada le ordenó a Guru Govinda Maharaj que estableciera el templo. Running away from the temple. Then Guru Maharaj laughed. Yes, because Radharani is not here. Sí, la Prabhupada le ordenó que estableciera Krishna Balaram y el devoto le dijo, vi que Krishna estaba escapándose del... He gets from Nandi Yasoda or the coward boys. No matter how much prem he's getting. Entonces, run away and go to Radha Kunj to meet with Radhika and the gopis. Entonces, ¿cómo Krishna no se va a escapar si no está Radharani? Entonces, aunque Krishna esté con los gopas y con sus padres, entonces, ¿cómo va a tener la felicidad? Él se escapa. Okay, entonces después de eso Krishna instaló una deidad de Radha y Krishna al lado del templo. Perdón, me perdí un pedacito, pero es que Maharaj está avanzando más rápido. So it could be. Anyway, we cannot speculate too much. Entonces no podemos especular, quién sabe. But Guru Maharaj also is too much like Nityananda Prabhu. Pero si la Guru Maharaj hablaba mucho como Nityananda Prabhu. Like in ISKCON is a strong mood of Sakyaras. En ISKCON hay un gran sentimiento de Sakya Ras. Especially some special faith is there to Balaram. Especialmente una gran fe hacia Balaram. Like I heard the story, when Prabhupada was installed the deities of Krishna Balaram in Vrindavan. Escuché una historia de cuando Srila Prabhupada instaló las deidades de Krishna Balaram en Vrindavan.
install the deities, Abhishek, la instalación, todo. Then the first offering was going to the deities. Mientras hacían la primera ofrenda a las deidades. And that offering was samosa and kachori. Y eran samosa, kachori. Then Prabhupada grabbed the samosa and ate it before the offering. Y entonces Prabhupada agarró una samosa y se la comió antes de la ofrenda. Pujari was shocked. Entonces el pujari estaba atónito. Prabhupada, how can you do that? Le dijo, Prabhupada, ¿cómo vas a hacer eso? No ha sido ofrecido. And Prabhupada laughed. I'm friend of Balaram, don't worry. Y Prabhupada se rió y dijo, yo soy amigo de Balaram, no hay problema, no te preocupes. Anyway, so maybe Gauri Maharaj also prayed Namasaka. One time Madhusudan Maharaj said, I think he also prayed Namasaka. Entonces, si la Gauri Maharaj también puede que sea un Saka, alguna vez. Alguna vez si la Madhusudan Maharaj mencionó. Que puede ser un Priya Namasaka, donde tiene gran sentimiento por Nityananda Prabhu también. Así él creció en esta cultura Vaishnava. He had seven children, I think. Tuvo siete hijos, si no me equivoco. Often he would talk about the suffering of the Grihastha ashram. ¿Qué? What? ¿Cómo podía hablar del sufrimiento del Grihastha ashram? Now, Anupama tasting something like that. Anupama está saboreando un poco de eso. Actually, Vaishnav have no suffering. De hecho, los Vaishnavas no sufren. But sometimes to instruct us, they act like that. Pero algunas veces para instruirnos actúan de esa forma. Even in the stage of sudden bhajan, all clash, all disturbance is destroyed. All ignorance is destroyed in the first stage of sudden bhajan. Incluso en los primeros estadios de sudden bhajan, todo el clash y toda la perturbación es destruida. El Vaishnava ejemplifica la aflicción solo para darnos ejemplo. Y así él estaba hablando sobre el sufrimiento del Grihastha ashram. Like Rihinyananda and how much suffer, but still thinking next time will be different. Así como Rihinyananda a veces piensa, a veces ha sufrido tanto, pero piensa la siguiente ocasión puede que sea distinto. Often he would talk about his Grihastha ashram, it means to give us feelings of renunciation, not to encourage us. Así, si la Gorgovinda Maharaj seguido hablaba sobre el Grihastha ashram, pero para darnos, animar nuestros sentimientos de renuncia. Él afrontó dificultad financiera durante su vida. He said he would borrow money, borrow money, borrow money. Then his monthly wage would come. He would pay back his debts, then start to borrow money again for the next month. Pedía prestado, pedía prestado, pedía prestado, pedía prestado. Y cuando llegaba el cheque, pagaba sus deudas y empezaba el mes pidiendo prestado de nuevo. Every day. At the end of every day, he would write, when I can take sannyas, when Gopal will give me sannyas. Al final de cada día, él escribía, ¿cuándo será que puedo tomar sannyas? ¿Cuándo Gopal me va a dar sannyas y puedo dejarlo todo? He left home at 50 years old. Y él dejó su hogar a los 50 años. Gopal would say, none of my disciples should stay in married life after 50. Srila Gauravinda Maharaj decía, ninguno de mis discípulos debe quedarse en la vida familiar después de los 50. After 50, no one should stay in married life. Así que después de los 50 nadie debería quedarse casado. He wanted to run away, not run away, he wanted to take sannyas. Y a los 50 él quiso escaparse, bueno, no escaparse sino tomar sannyas. Y toda la aldea, toda su comunidad se enojó. Porque su hijo menor tenía solo 18. I have seven children. How can you leave? Es su mayor. ¿Cómo? ¿Tienes siete hijos? ¿Cómo te vas a ir, esposa? Y pensaron que había enloquecido. What? Ah, y lo amarraron a un palo, lo amarraron a un árbol, como a Raghunath Das Goswami. So the village was tied to one tree. Entonces lo amarraron a un árbol. If you've gone mad, we'll tie you till you become normal. Y dijiste, te volviste loco, te vamos a amarrar hasta que
te haga normal de nuevo. You can bind my body, but you cannot bind my soul. Y él dijo, pueden amarrar mi cuerpo, pero no podrán amarrar mi alma. Then his wife came out. Entonces viene su esposa. Dijo, yo tuve un sueño y Krishna le dio señas. One time was his Vyasa Puja. En una ocasión de su Vyasa Puja. In Vyasa Puja, all disciples make so many hundreds of offerings. En el Vyasa Puja, todos los discípulos hacen cientos de ofrendas. Hundreds of offerings. Hundreds. Eran cientos de ofrendas. Yeah. And he laughed. Y entonces él se rió. They said, if you take sannyas, you will starve to death. Me decían que si tomaba sannyas, me iba a morir de hambre. Iba a ayunar hasta la muerte. He was pointing to the hundreds of preparations. Señalando esos cientos de preparaciones. Krishna maintains the devotees. Krishna sostiene y mantiene a sus devotos. So he spent 2 years searching India, all over India, from top to bottom. Y así él pasó 3 años, creo que 3, buscando en India de norte a sur, de este a oeste, buscando por Sadguru. He was searching for Guru. Estaba buscando a Sadguru, el Guru. He said he met many disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Y así conoció a muchos de los discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He felt fully satisfied. Pero no se sentía completamente pleno. But he came to Vrindavan. Y así llegó hasta Vrindavan. Because Krishna will fulfill my desire in Vrindavan. Krishna va a satisfacer mi deseo en Vrindavan. In Vrindavan is many, many temples, thousands. En Vrindavan hay muchísimos, miles de templos. He was going to all temples and looking what the sadhu is doing here. Y ahí él visitaba cada uno de los templos, observando qué hacían los sadhus. Qué hablan. Then he saw the white Hare Krishnas. Y entonces vio a los Hare Krishnas blancos. And he thought, who has done this? Y dijo, ¿quién ha hecho esto? He knew of Chaitanya Mahaprabhu's prediction. Esta es la predicción de Chaitanya Mahaprabhu. Yatsi yadi nagara vikram sarvatra phailo prachar morana. Mahaprabhu said. Mandal, my name will be in every village. Mahaprabhu dijo, un día mi nombre será cantado en cada aldea. En San José, en Ciudad Victoria. Y así mi nombre va a ser cantado en cada ciudad y aldea. Incluso, what? The Americans are chanting. The American what? They thought, who has done this? ¿Quién ha hecho esto? So he went to ISKCON, Vrindavan. Y entonces fue a ISKCON, Vrindavan. By luck, Prabhupada was there. Y ahí estaba Srila Prabhupada. And he went to Prabhupada's quarters. And he asked entonces, the secretary, I want darshan of this Mahatma. I just have some question I want to ask. Entonces llegó hasta sus aposentos donde estaba su secretario y le dijo quiero citarme, quiero tener audiencia darshan con este Mahatma y hacerle algunas preguntas. Y entonces el secretario le dijo, no, está descansando, acaba de almorzar, no. So, Prabhupada was not sleeping, he was inside. Entonces Srila Prabhupada no estaba durmiendo, estaba ahí adentro y preguntó, ¿qué pasó? Oh, you turned it off. Yes. Can you hear me now? Yes. Is it better sound? Same. About half an hour ago. So Prabhupada said, let him in. Entonces Srila Prabhupada dijo, déjenlo que entre. Then Prabhupada asked him, where are you from?
Entonces, Prabhupada le preguntó, ¿quién sos? ¿De dónde venís? ¿Cuál es tu nombre? Y Prabhupada le preguntó inmediatamente, ¿ya tomaste sannyas? Dijo, no. Y Prabhupada le dijo, yo te voy a dar sannyas. Si la Gorgovinda Maharaj decía, no podemos escuchar la voz de Krishna. No tenemos ese nivel. El alma condicionada no puede escuchar directamente la voz de Bhagavan. A la super alma en el corazón. The super soul comes outside in the form of Vaishnava. Pero la super alma se manifiesta afuera en la forma del Vaishnava. There are six types of gurus. Hay seis tipos de gurus. Guru. Hmm? And the Shiksha Guru is another guru. Uno es el Diksha Guru, otro es el Shiksha Guru. Is more kind. And the Muy, mucho más amable. El Because Shiksha Guru gives direct instruction. Porque el Shiksha Guru otorga instrucción directa. If someone wants to do a bad thing, the super soul not say anything. Si alguien quiere hacer algo incorrecto, la super alma no dice nada. Neutral. Porque la super alma es neutral. The Vaishnava is not neutral. Pero el Vaishnava no es neutral. But too much kind, too much mercy. Es mucho más amable, misericordioso. Shiksha Guru will give instruction. Sí, el Shiksha Guru otorga instrucción. If you keep it from them, they know. ¿Mm? What we keep here hiding inside, they know this. Lo que sea que nosotros ocultamos, ellos lo conocen. When Prabhupada said, I will give you sannyas, Gogamai said, this is proper guru. Entonces Prabhupada le dijo, yo te voy a dar sannyas. Si la Gorgovinda Maharaj dijo, este es un guru genuino, real. Just put the glass there. Okay. So at that time, Gogamaj accepted Prabhupada as his guru. En ese momento le aceptó como su guru. Con su corazón. So anyway, 2-3 days ago I was reading this story. Again. Hace un par de días leía esta historia. Times I heard from Gogamaya Maharaj directly. También la escuché dos o tres veces directamente de sus labios. Decirle a Gogamaya Maharaj. To Bhuvaneshwar. Srila Prabhupada envió a Srila Gogamaya Maharaj a Bhuvaneshwar. There was two, three Westerners. Había dos o tres occidentales. Like Fat Bhagavat Maharaj. Como el Bhagavad Maharaj grande era una vida muy austera. Fat Bhagavad Maharaj could not tolerate. El Bhagavad Maharaj no pudo tolerar y decía, no me puedo quedar aquí, me voy a ir. Guru has ordered you to stay here. Y si la Gorgovinda Maharaj decía, pero tenés el deber de quedarte aquí. Bhagavad wanted to go away. Entonces Bhagavad Maharaj quería irse. Era muy duro. Then Gogamaya said, "You cannot go because Guru has ordered. Stay here." Y la Gorgovinda Maharaj dijo, "No te puedes ir. Guru ha ordenado. Sí, Guru ha ordenado que es una orden que debemos seguir." Disciple means to accept the order of the Guru. Discípulo quiere decir que acepta la orden del Guru. Bhagavad said, "I'm not staying." Bhagavad dijo, no, yo no me voy a quedar. Gogamaya said, okay, you go. Gogamaya Maharaj le dijo, okay, váyase. Then Bhagavad said, you cannot stay here alone because you are a brahmachari and I am a senior too. Y entonces Bhagavad le dijo, usted no se puede quedar aquí solo porque usted es un brahmachari y yo soy mayor que usted, yo soy un devoto mayor. ¿Mm? So Gogamaya had to go back to Vrindavan. Entonces Bhagavad Maharaj tenía que regresar a Vrindavan. When Prabhupada saw Gogamaya, why are you here? I told you to be there. Then Gogamaya told the history.
Ah, bueno, entonces llevó a Gauri del Maharaj y Prabhupada le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y entonces Gauri del Maharaj le contó la historia. Entonces le dijo, Prabhupada, tienes que darme sannyasi. Le dijo, ¿vos sabes lo que es sannyasi? Sannyas means you go to hell to preach. Sannyas quiere decir que vas al infierno a predicar. In one second you not think of any woman. Ni un segundo vas a pensar en una mujer. That is sannyas. Esto es sannyas. Understand? ¿Entiende? The Guru said yes. Guru no me dice sí. Take lunch. El Papa le dijo, vaya a almorzar. And everyone confused because Prabhupada not said yes or no. Porque todos estaban confundidos, pero Prabhupada no dijo ni sí ni no. Then came the day of Ram Novami. Y entonces llegó el día de Ram Novami. Ram. El día de la aparición de Sidam. I'm taking milk. That day Prabhupada opened his temple of Krishna Balaram. Ese día fue el día que Srila Prabhupada abrió su templo de Krishna Balaram. There were two sets of sannyas cloth. Habían dos sets de ropa de sannyas. Tripurari Maharaj was taking sannyas. También Tripurari Maharaj tomaba sannyas ese día. But nobody knew who was the second person. Y nadie sabía quién era el segundo. So Gauri Maharaj was doing the yagya for the initiations. Srila Gauri Maharaj estaba haciendo el yagya para las iniciaciones. And Prabhupada said, the people who want sannyas come forward. Y entonces Prabhupada dijo, las personas que toman sannyas den un paso al frente. Si la Gauri no mara, den un paso al frente. That time after sannyas, Gauri Maharaj took the mic and began to glorify Prabhupada. Entonces después de sannyas, for half an hour. Por media hora, si la Gauri no mara empezó a glorificar a Srila Prabhupada. Prabhupada began to weep. Y Prabhupada empezó a llorar de la forma tan bella que le estaba glorificando. Esta es la verdadera glorificación del Guru. So his sannyas was quite extreme. Real renunciation means attachment to Krishna. Verdadera renunciación quiere decir apego a Krishna. Without attachment to Krishna, you cannot renounce this world. Sin apego a Krishna no podemos renunciar a este mundo. So detachment is a servant of Bhakti Devi. El desapego es una sirviente de Bhakti Devi. Knowledge and detachment these are servants of Bhakti. El conocimiento y el desapego son sirvientes, subsirvientes de Bhakti Devi. So where there is pure devotion, there will be perfect knowledge and perfect renunciation. Donde sea que la devoción pura haga su aparición, habrán también perfecto conocimiento y renunciación. So, Prabhupada came to Bhubaneswar in 1977. Entonces, Srila Prabhupada vino a Bhubaneswar en 1977. He stayed 10 days there. Y se quedó por 10 días. Thousands of people came for his darshan. Vinieron miles de personas a tomar su darshan. And Prabhupada gave Gauri Maharaj many, many instructions. Y Srila Prabhupada otorgó muchísimas instrucciones a Srila Gauri Maharaj. A what? Sorry, are you sleeping? No, it's breaking. Jagannath Puri, algo en Jagannath Puri. I want a temple as big as Jagannath Puri. Okay. Srila Prabhupada dijo, quiero un templo tan grande como el de Jagannath Puri. You should translate all my books. Debes traducir mis libros. And you should preach around the world. Y predicar alrededor del mundo. So in 1986, Gauri Maharaj started traveling around the world. Sí, en 1986, Srila Gauri Govinda Maharaj empezó a viajar alrededor del mundo. Primero vino a Pern. Already many people were disturbed. Ah, mucha gente ya. Who took that position of Prabhupada's disappearance.
Mucha gente estaba perturbada por la posición de los acharyas que habían asumido después de la desaparición de Srila Prabhupada. So many people left. Y así muchos se habían ido. People were losing faith. Estaban perdiendo su fe los devotos a raudales. Very strongly about Guru Tattva. Entonces Srila Gauranga Maharaj predicaba fuertemente el Guru Tattva. Prabhupada could speak about any topic. Él podía hablar de cualquier tema. Ram Lila, Krishna Lila, Gauranga Lila. Ram Lila, Krishna Lila, Gauranga Lila. People were not used to his style of Harikatha. Pero la gente no estaba acostumbrada a su estilo de Harikatha. In ISKCON, the class is 45 minutes. En ISKCON, la clase dura 45 minutos. But his class was 3 hours or 4 hours. Pero sus clases duraban 3 o hasta 4 horas. His introduction was 1.5 hours. Cuando su introducción era de 1 hora y media. People were thinking, oh my God, so long class, 1.5 hours. La gente pensaba, oh my God, qué larga esta clase. 1.5 hours was just introduction. Y entonces era solo el comienzo. 1 hora y media era la introducción. Especially he would explain the glories of hearing the Srimad Bhagavatam. Él explicaba profusamente sobre las glorias de escuchar el Bhagavatam. There are many, many scriptures. Hay muchas escrituras. Actually, I'm just reading now Tattva Sandarbha, pretty good. De hecho, ahorita estoy leyendo el Tattva Sandarbha. Jiva Goswami explains the Mahabharata is more important than the Vedas. Is not what? Jiva Goswami explica que el Mahabharata is not what? The Vedas? The Mahabharata is more important than Vedas. Que el Mahabharata es más importante que los Vedas. Because in Kali Yuga, people are not qualified to understand the direct meaning of the Vedas. Porque en Kali Yuga la gente no está dispuesta a comprender, no tiene calificación para entender los significados profundos de los Vedas. The Purana is more important than the Vedas, than Mahabharata. Por eso los Puranas son más importantes que los Vedas y el Mahabharata. Because Mahabharata has materialistic topics also. Porque el Mahabharata también contiene temas materialistas. The Purana is more direct glories of Krishna. Pero los Puranas son directamente la gloria de Krishna. Of the 18 Puranas, the Srimad Bhagavatam is the topmost. Y de esos 18 Puranas, el Srimad Bhagavatam es el supremo. Srimad Bhagavatam is considered direct incarnation of Krishna. Srimad Bhagavatam es considerado una expansión directa de Krishna. It was given by Vyasadev to Sukadev Goswami. Que fue dada por Vyasadeva Sukadev Goswami. So it says Krishna Svadharma Pagati Jnana Dharma Divisaha Kalo Nastam Eva Drishtam Puranako Dunoditaha. Krishna is like the sun. Krishna es como el sol. 5,200 years ago, Krishna left this world. Y hace 5,200 años, él dejó este mundo. When Krishna left, Kali Yuga began. Y en el momento de su partida comenzó Kali Yuga. So Kali Yuga is like darkness because no Krishna here. Kali Yuga es como la oscuridad porque Krishna no está aquí. So the conditioned souls who are blinded by the darkness of Kali Yuga can get vision by the sunlight, Srimad Bhagavatam. Entonces las entidades condicionadas, las almas condicionadas están cegadas por la oscuridad de Kali Yuga, pero obtienen la luz del Srimad Bhagavatam. Bhagavatam, all one's unwanted things are destroyed. Por la audición del Bhagavatam, todos los defectos indeseados son destruidos. And Prema Bhakti comes in the heart by hearing. Y el Prema Bhakti surge en el corazón por escuchar. But from whom should we hear? ¿Pero de quién habríamos de escuchar? We should hear from the proper devotee. Debemos escuchar de un devoto genuino, real, que sigue el Bhagavatam. One is book Bhagavatam. Uno es el libro Bhagavatam. One is devotee Bhagavatam.
El otro es el devoto Bhagavatam. Krishna gives devotion by these two forms of the Bhagavatam. Y Krishna da devoción a través de estas dos formas del Bhagavatam. The Bhagavatam has to be heard from the devotee, not from the professional speaker. Pero el Bhagavatam debe ser escuchado de labios de los devotos, no de un orador profesional. The government's katha caused a revolution. Y así el katha de Sila Gurgovinda Maharaj generó una revolución. The people who heard either became ecstatic or became envious. La gente que escuchaba fuera que se quedaba extática, atónita, perpleja o envidiosa y se enojaba. Esa es la cualidad del alma, es tatasta. Puede ir hacia Bhagavan Krishna o hacia Maya. No puede estar en el medio neutral. So when we see sadhu, two feelings may come. Entonces, cuando vemos un sadhu, podemos tener alguno de dos sentimientos. Someone who is not envious, they will feel happiness, bliss, pleasure in association with Vaishnavas. Alguien que no es envidioso se siente feliz, tranquilo y placer en la compañía de los Vaishnavas. They will feel pain and sadness. Pero las personas que son demoníacas sienten dolor y tristeza. The Gorgimaj Kata would cause this. Y así el Kata de Sila Gorgimaj Maharaj generaba este efecto. Person who is non-envious become very happy. La gente que era simple y no envidiosa se sentía muy feliz. Become very sad. Y las personas de baja categoría se sentían perturbados y tristes. His Kata was so bold. Su Kata era tan pesado y fuerte. It caused quite a revolution. ¿Qué pasó? Causó una revolución. So I remember when he came to Australia first time. Recuerdo la primera vez que vino a Australia. I was not human being then at that stage. Yo no estaba en la plataforma humana aún. He came first to Mawillamba. Primero vino a Mawillamba. And when people heard this kata, they became mad. Cuando la gente escuchó este kata, enloqueció. Entonces fue a la siguiente ciudad. And everyone left the temple and they also went to the next city. Todos dejaron el templo y fueron con él a la siguiente ciudad. Like a Hare Krishna tsunami. Como un tsunami Hare Krishna. Then he went to Melbourne. Everyone left the temple and went to Melbourne. Luego fue a Melbourne y todos dejaron el templo y fueron a Melbourne. If devotees feel inspired, then the temple will thrive. Si los devotos se sienten inspirados, el templo va a prosperar. ¿Entiendes? If devotees feel inspiration, the temple will grow. Si los devotos sienten inspiración, el templo va a crecer. And devotees not feel inspired, they will leave. Pero si los devotos no sienten inspiración, se van a alejar. So they decided that to ban him. Entonces decidieron prohibirlo, vetarlo. That's why he could not come to Russia. No podía ir a Rusia. Because banned. Porque estaba vetado. He was banned from Australia two times. También fue vetado de Australia dos ocasiones. De Estados Unidos también dos veces. So many opposition he felt in his preaching. Y así él afrontó mucha oposición en su predicación. Your success in preaching will be measured in how much opposition you generate. Prabhupada dijo alguna vez que tu éxito en la prédica va a ser medido por cuánta oposición generas. Well, can you put your camera on, then I can see.
Ahora, now what? Means no one likes to preach in poor country. That is me. Ahora, que a nadie le gusta predicar en los países. Because no one wants to go there. Sí, le dieron África porque realmente nadie quería ir ahí. And he would preach in India especially. Y especialmente predicaba en India. The state is called Orissa. Orissa. Se quedó en Orissa. It's a very poor state in India, very poor. Este también es uno de los estados más pobres de India. Chaitanya Mahaprabhu lived there 16 years. Chaitanya Mahaprabhu vivió ahí 16 años. And everyone knows Jagannath there. Y ahí todos conocen a Jagannath. Jagannath is worshipful deity of Orissa. Jagannath es la deidad predominante adorable de Orissa. De una familia Vaishnava. Every village has Sankirtan party. Cada aldea tiene un grupo de Sankirtan que atienden a Jagannath. But also a lot of fish eating is there also. Fish and chicken. Pero también hay mucha gente que come pescado y pollo. The state is only 2% vegetarian. Es únicamente 2% vegetariano. I think Russia is also 1% vegetarian, right? Creo que Rusia es un 1% vegetariano, ¿cierto? Every year he would preach in the villages. Cada año él predicaba en las aldeas. And hundreds of people would come, hundreds. Y venían cientos y cientos de personas. And they would listen with such attention. Y escuchaban con una atención increíble. Pin drop silence. No podía, se escuchaba un alfiler si cayera. Entonces, dos veces daba la misma clase cada noche. But every night was like new. Cada noche era como si fuera siempre fresca, nueva. Because Krishna Katha is always fresh. Porque el Krishna Katha siempre es fresca. No matter how much you speak, you always feel some inspiration. No importa cuánto hables, siempre vas a sentir un poco más de inspiración. Like every morning, Krishna's name is, but we feel, oh, today is special. Krishna's name is some special thing. Como cuando so, cantamos el nombre de Krishna, cada mañana pensamos, oh, hoy hay algo especial en el canto del nombre de Krishna. So 2 months you give the same class. Y así, por 2 meses daba la misma clase. De sobre Ajamil. Was Brahman, but he fell down because of bad association. Ajamil era brahmana, pero se cayó de su posición por mala asociación. He became a mujeriego. Se hizo un mujeriego. Mujeriego means womanizing. Mujeriego means womanizing. Not in Russia, Slavchik. I cannot remember. Slavchik. Okay. Maharaj, Maharaj, I have a problem. Lalita, ¿estás ahí? Alcoholic. Se hizo alcohólico. He became a gambler. Se hizo un apostador. Became a murderer, a thief. Asesino, pendenciero, ladrón. Todo tipo de mala actividad. Lalita. He fell in love with one prostitute. Y se enamoró de una prostituta. Maharaj. Okay, I'll relax. Lalita, I'll come back in 1 minute. Okay. I have an urgency. You want me to wait 1 minute? Well, yes, or Lalita can do 1 minute. Lalita. I cannot hear you. Yes, 1 minute. 1 minute, 1 minute. Lalita, hacerle una seña que vos puedes decirle que hacerle una seña. Hace señas. No me ve. Con la manita. Yes. Rose having some crisis. Rohini está teniendo algún tipo de crisis. Low volume. If you can hear, do this. Everyone can hear it except Rohini.
Lalita, you're translating? Okay. So, okay, Rahul, thank you anyway. So, but he met one sadhu. He conocía un sadhu. Sadhu said to his wife, your next son, you give the name Narayan. Y él conoció a un sadhu y a su esposa le dijo, a tu siguiente hijo le vas a llamar Narayan, porque Narayan es un nombre de Bhagavan. All the souls are called Nara. Todas las almas se llaman Nara. Narayan es aquel que da cobijo a todas las almas. Entonces nació su primer hijo y le dio el nombre de Narayan. Ayamil ya era bastante viejo. Y los hombres viejos, pues no, difícilmente pueden tener hijos. Más bien debería de ser su abuelito. Pero Ayamil, como estaba muy apegado a su hijo pequeño, siempre le decía su nombre, Narayan, Narayan. Entonces él sentía como mucho cariño por su hijo. He's thinking of his son. Y él, aunque hablaba mucho de su hijo, estaba hablando de Bhagavan, porque estaba diciendo el mismo nombre. Y entonces, al cantar el nombre de Narayan, Ayamil alcanzó la liberación de la vida y de la muerte. Es una gran historia en el sexto canto del Srimad Bhagavatam. Y Gaur Govinda Maharaj contó esta historia durante 2 meses seguidos. Entonces él dijo, donde haya vida voy a predicar. Y dijo, los Brijavasis tienen vida porque ellos tienen a Krishna. A dead body cannot preach. Un cuerpo muerto no puede predicar. Who has Krishna has life. Pero aquel que tiene a Krishna tiene vida. Okay, let's leave Lalita to do the rest. Okay. Who has life, they preach. Entonces aquel que tiene vida es aquel que puede predicar. Bhagavad would say, if we cannot speak about Krishna, it's very bad then. Aquel que no predica es algo muy malo. Un día que no escuchamos Harikata es un día muy malo. Un día que no tienes dinero puede pasar, pero un día que no oyes Harikata es algo muy malo. The devotee think if I could not speak about Krishna, that is bad. I could not hear or speak about Krishna, that is bad. Entonces el devoto dice, cualquier momento que yo no puedo oír o hablar de Krishna, eso es muy malo. Eso es muy malo para mí. Maybe we'll do another class in a few days to finish this topic. Tal vez en 3 días podemos hacer una clase para terminar con este tópico. My mango has come. Porque ya ha llegado mi mango. Bueno, I'll see you happening. Okay, so my mango has come. I have to finish now. Entonces ya llegó mi mango y tengo que terminar. Okay, we'll do another class, maybe Wednesday or something. Okay? Entonces haremos otra clase, ya sea el miércoles o algún otro día. Thank you for coming, everyone. Gracias a todos por haber venido. Everyone try to come for Kartik this year. Dilip Kishore. No excuse. Even you're sick, you don't have to go to bed, you just have to hear the katha, no? Main thing is hear katha. Aunque estés enfermo, tienes que escuchar el katha. Sick in America, no benefit, but sick here, you just have to hear katha. Entonces, okay. Si estás en América, no, el beneficio es escuchar la clase. Okay, how do you go? How do I stop? Dandavat, Hari Bol, Hari Bol. Dandavat, Dandavat. Okay, we'll do another class during the week.
Entonces va a haber una clase en esta semana. De Perú. Libro.